Jugar al Hogwarts Legacy en el Samsung Galaxy S23 Ultra, un sueño hecho realidad. El Samsung Galaxy S23 Ultra es el tope de gama de la compañía y desde hace varias generaciones Samsung ha querido ofrecer al usuario la posibilidad de sacar todo el provecho de sus terminales de gama alta. Ha desarrollado un modo escritorio, un modo especial que nos permite sacar todo su verdadero potencial, el modo DEX. Hoy, Vamos a ver en profundidad cómo aprovecharlo. Básicamente es un modo en el que, conectados a una pantalla o televisión externa, el teléfono pasa a un entorno similar al de un ordenador. Trabajar en el día a día con nuestro teléfono pues es muy cómodo, de forma táctil, escribir mensajes, leer emails, navegar hasta cierto punto. Pero para hacer un trabajo más concienzudo, redactar textos extensos, hojas de cálculo o simplemente tener varias cosas en pantalla a la vez, necesitamos siempre un ordenador. Pues con este modo no hace falta. Este sistema se ha ido mejorando año tras año y aunque aún tiene cosas que mejorar, pues es un producto ya bien maduro. Por cierto, vídeos como este donde todo lo he comprado yo, pues son posibles gracias a vosotros que compráis usando los links de la descripción o los del canal de chollos de Telegram y también gracias a la web de clavesbaratascdkoffers.com Ahí podéis comprar vuestras licencias de Windows 10 profesional y luego actualizarlas a Windows 11 si queréis. Son licencias 100% legales y se activan al instante, sin esperas, solo tenéis que ir a los ajustes de Windows y meter el número de serie y listo, a recibir actualizaciones oficiales. Y además os podéis olvidar de Windows piratas llenos de virus. Y ahora vamos a seguir con el mini ordenador de Samsung. Aunque todos los años pruebo el desk con los Note. Y su sustituto S22 Ultra. Este año, la incorporación de un chip de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 2, hace que el rendimiento y la estabilidad del sistema mejoren notablemente. Además, el modelo que tengo este año viene equipado hasta arriba, tanto de RAM como de almacenamiento, aunque este último pues ya no me preocupa, como visteis en mi vídeo anterior, almacenamiento ilimitado en el S23 Ultra. Tenemos 12 GB de RAM, LPDDR5X y 512 GB de UFS4. Esto básicamente es más de lo que muchos tenéis en vuestros ordenadores eh, portátiles y sobremesas. Y no solo en cantidad, sino en calidad. Seguro que tenéis DDR4. Además tenemos Wi-Fi 6E, así que si tenéis una malla Wi-Fi 6 o un router de última generación, pues podréis sacarle todo el partido. Para las pruebas voy a utilizar un DO que me compré hace poco para la Steam Deck. Este, que creo que me costó menos de 30 euros, os dejaré el enlace afiliado a todo en la descripción del vídeo. Este pequeño dock es muy cómodo para este tipo de cosas porque además de usar un solo cable, el USB-C, nos provee de todo tipo de puertos, los que un portátil nos daría. Y encima podemos apoyar de forma erguida el teléfono. Además tiene gomas para no rayarlo. Como monitor, pues voy a usar principalmente un Xiaomi de, 20, de 27 pulgadas, sí, ese que tengo sujeto con un adaptador Besa impreso en 3D, como veis sigue funcionando. Aún no me ha tirado el monitor al suelo, así que bien. Es un monitor sencillo con resolución Full HD, pero el S23 Ultra es capaz de sacar 4K 60 fps. Por lo que si tenéis un monitor OTV 4K, pues estaréis explotando todo su contenido. Aunque Samsung habilitó el modo DEX de forma elámbrica hace ya algún tiempo, pues en esta ocasión usaremos principalmente su puerto USB-C para la conexión. Tenemos varias maneras de proyectar el teléfono: una es en forma de espejo, es decir, tal y como se ve la pantalla del teléfono que se vea en el monitor externo, esto lo tienen varios móviles, no solo el Samsung, pero lo que nos interesa es la proyección de un modo escritorio, que básicamente nos libera la pantalla del móvil y nos proyecta un modo escritorio en la pantalla externa. Como decía antes, el S23 Ultra es capaz de ofrecer el modo DEX de forma inalámbrica, lo que es fantástico si vamos a realizar tareas de productividad, trabajar con textos, etc. Digo esto porque en este modo tendremos cierto lag que es inevitable y que además dependerá de si utilizamos una buena conexión inalámbrica o vamos por cable de red, nosotros y la pantalla de proyecto. Una de las ventajas de utilizar el modo DEX es que convertimos nuestro smartphone en un ordenador con su sistema de ventanas flotantes. Aquí hay ciertas aplicaciones que están totalmente preparadas para trabajar en este. Este modo y otras que simplemente se esfuerzan a hacerlo. Por ejemplo, Instagram funciona bien con el tamaño y forma vertical de siempre, no si intentamos redimensionar ya que no está preparada. Pero por ejemplo el navegador es una de las apps que invitan a jugar con su tamaño o incluso a ser usado en pantalla completa como en el ordenador de casa. En general las aplicaciones de la suite de Google están bastante bien adaptadas y estos modos de ventana facilitarán ser usadas tanto en forma de ventana como pantalla completa. Una de las formas más óptimas de aprovechar este modo de X es tener, por ejemplo, un documento en una ventana, un YouTube en otra, un navegador en otra y una aplicación de música en otra. Esto, evidentemente, en la pantalla del smartphone es inviable, como mucho, pues dos en ventana partida. Al principio os he hablado de jugar al Hogwarts Legacy en el S23 Ultra y esto es más o menos cierto. En realidad lo que vamos a hacer es usar el Steam. Link, la aplicación que busca en nuestra red una máquina con Steam instalado, es una aplicación de Steam, y busca ahí juegos descargados y los ejecuta remotamente para proyectarlos en nuestro teléfono como si estuviéramos jugando en el propio ordenador. Es algo así como el difunto Google Stadia, pero en local. Aquí, desde luego, nuestra infraestructura de red será determinante y si podemos hacer uso tanto en el PC que se lleva la parte del cálculo como en nuestro S23 Ultra de... Podemos hacer uso de cable gigabit, pues mejor que mejor. Como veis, disfrutar de este juego o de cualquiera en el S23 Ultra es simplemente genial. Todo nuestro catálogo de Steam a nuestro alcance es súper versátil. Por supuesto, podemos jugar al catálogo del propio teléfono sin necesidad de hacer streaming. El Call of Duty jugando con mando, pero en nuestras pantallas externas aquí será difícil que nos maten, salvo que seáis tan torpes como yo, claro. El Jenghiz Impact. Eh, que con su calidad gráfica es impresionante en pantalla grande, pues eh, súper jugable así. Pero no todo va a ser jugar. También tenemos eh, que tener acceso a nuestro Excel, nuestro Word, nuestro Outlook o simplemente nuestra suite de Google y trabajar en remoto. Además, tenemos cliente de remote desktop, por lo que ejecutar aplicaciones Windows pues no va a ser un problema. Y todo con las ventajas de tener teclado, ratón y pantalla grande. Todos estos programas y suites necesitan ser usados y queremos hacerlo de una forma mínimamente usable, con teclado y ratón. Añadir un numerito en una celda en Excel desde el teclado, pase. Pero trabajar en 6 pulgadas, pues como que no. Una de las cosas es que el modo DEX no ha ofrecido nunca es soporte para formatos de pantalla 21.9. Por ejemplo, yo tengo un monitor de 34 pulgadas, ultra panorámico. Y ahí el modo DEX no encajaba. No se adaptaba bien. Y el Motorola S30 Pro, por ejemplo, que probé, pues tenía un modo escritorio completo que funcionaba en 21.9. Bueno, pues eso ya ha cambiado y Samsung ha habilitado la posibilidad de usar estos formatos ultra panorámicos, al igual que el sistema de Motorola que tanto me gustó. Ahora podemos aprovechar y tener escritorios gigantescos adaptados a nuestro pequeño S23 Ultra. Llegamos a una de las formas que más aprovecha este formato escritorio y es la edición de vídeo. Como sabéis, yo uso en el iPad Pro el Luma Fusion para editar los vídeos que publico. Y desde hace poco está la beta de esa aplicación en Android. No llega aún al rendimiento de la versión para ellos, pero ya se puede usar plenamente. Y editar en 6 pulgadas y pico pues no es lo mismo que hacerlo en monitor. En el modo escritorio tenemos acceso de golpe a todo el sistema de edición y es ahí donde podemos aprovechar todo el rendimiento del Snapdragon 8 Gen 2. Mientras utilizamos el modo escritorio, pues el teléfono es totalmente usable y tenemos la interfaz habitual. Se podría decir que tenemos dos dispositivos completamente independientes en el tamaño de uno. En la pantalla externa un ordenador y en la del teléfono, pues todo lo habitual en un smartphone. Como hemos visto, si tenemos en cuenta que con el S23 Ultra tenemos no solo un smartphone potente, sino un auténtico ordenador personal completo, eh, los más de mil euros que cuestan no parecen ser tan caros, sobre todo si tenemos en cuenta que otros terminales de más de 1000 euros incluidos, los de Apple, no ofrecen esta posibilidad. Además, este año, con la adopción del chip de Qualcomm en Europa, en el resto del mundo ya lo usaban en lugar de Exynos, pues la potencia se ha multiplicado. Podemos hacer absolutamente todo lo que se hace con un portátil, desde productividad hasta juegos, y lo que no podamos hacer porque necesita un sistema Win32, pues tiramos de remote desktop y listo. Incluso podemos editar vídeos con total comodidad. Personalmente siempre me ha parecido un sistema impresionante y además Samsung lo he ido puliendo hasta llegar pues casi a la perfección. Curiosamente el 99% de la gente que tiene estos teléfonos desconoce que tienen este sistema en su interior y en muchas ocasiones les ahorraría tener en casa un ordenador. Ahora es vuestro turno. ¿Qué os parece este sistema Dex? ¿Lo habéis probado alguna vez? Dejadlo en los comentarios y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye.